mandas al Rubik 5 de Wu, que los puede jugar, y el Tuskar. Ahorita puedes piquear un off, no sé, un medio, un offlane mucho más sucio como el Underlord, ¿no? Es lo que acaban de hacer. Que estaba pensando en Viper, pero el mejor contra ilusiones es el Underlord. Y vemos que la Mirana no los deja trabajar. Teolicor definitivamente haciendo una maravilla hasta el momento en lo que es el zoneo. Agresivos, agresivos. Simplemente una snowball, pero todavía no vemos la primera sangre, Maverick. Uy, Teolicor haciendo un trabajo increíble. La primera sangre llega sin más ni más. Vitaly termina entonces derramando la sangre de Templar en el piso. Casi cae también este Tadask y se podría animar Vitaly, y lo de Alliance está siendo importante. Mientras tanto, en top lane, Oscar Evolviera tiene que tratar de correr, pero es imposible, es una víctima. El demonio Lumiere, 3 a 0 ya, Alliance Latam está on fire. Ojito con Teolicor, que termina cometiendo un error. No, elevación, y ahí la suerte sobre extensión de Teolicor, por lo menos el descuento para Infamous. Lo otro simplemente es que Terrorlite está básicamente en el paraíso, y ya cambiando la tabla de valor neto, pues lo vemos en la segunda posición de la tabla económica. Y ojito aquí, que podríamos tener algún intento de asedio. Que linda la flecha, no hay snowball, no hay nada. Prácticamente no reaccionó el Tusk. Creo que no la tenía disponible, o sí, pero al final básicamente estaba con un pasito en la tomb. Y Lel al menos esperaba encontrar ahí al Terrorblade mal parado. Oy. La flecha en la cara, hermoso el combo. Adiós, te vas, te mueres. Sladding les pega, les quita, les pone. No hay nada que hacer al respecto. Teolicor casi cae, pero felices de la vida. Son tres los que estaban aquí rondando la parte de medio. Y se siente la presión. Ay, genuinamente se siente la presión de parte de Alliance. Qué buena performance, la verdad. Lo que hizo desde la fase de líneas. Ojito aquí el timing. Se quita muy bien la maldición de este silencer robado, obviamente, por parte de él, el señor Sladdy. Y ojo con los chains. Y la copia también está haciendo el trabajo. A ver si Sladdy va a terminar sobreviviendo. Le lanza el rabanete en la cara y va para atrás. Entra y sale cuando quiere en su casa. No le importa nada. No se equivocaba ni de barrio. Y en la cara del pobre del support de Infamous Gaming. Y también de esta Pipe of Insight. Agarramos aquí al señor Venus. Contra Hayama lo vamos a terminar viendo. Sí, hay das, hay todo. Silicon Ball en toda la cara. Global Silence para que nadie responda. Y llegaba todo el mundo a tratar de buscar la frente. Al Maledict detiene a dos. Pero por ahí MJ se podría retener al foro del Emerald Spirit. Le sale bastante bien la pelea al equipo de Infamous Gaming. Continuamos con el asedio. Otro más retenido. Aunque ya han caído dos del equipo de Infamous Gaming. La arañita está haciendo destrozos. Y el Trolley de atrás deshaciéndose de todos sus enemigos. Sladdin va a caer. No hay manera de poder replegarse. Y va a contraatacar Vitaly. Parecía buena de Infamous Gaming. Doble. Ellos se dan cuenta que sí o sí tienen que... Ah, Gardic vale oro puro. Gardic vale oro puro. Ya no hay la posibilidad de... ¡Ah! No me digas que se iba a poner el Global Silence. Ok, un poco tarde, un poco tarde. Sigue la pelea. ¿A quién van a matar? Está en peligro. Mira ese Lesra. ¿Cómo lo devoran? ¿Cómo lo devoran? No puede pelear. La pisadita sigue intentando algo. Ya se murió. Se lo lleva al final del día Gardic. No hay problema. No, ahora cae Udota. Caen 3 por 1. También se muere Kotaro. Analog haciendo la play. 4-20 el marcador, señores. Si saben lo que significa, están cagados. Y si no, su alma es pura y limpia. Está todo, prácticamente todos los recursos necesarios. Oscar lanza el Crimson Guard también. ¿Cuánto más va a durar esta torre? Por el amor de Dios. El Emperor Spirit se quiere meter hasta la cocina, pero no consigue el ángulo de momento. Y Vitaly a tratar de poner una trampita quizá en medio. Remanente colocado. No sé si tiene el short para quemar poco a poco estos compañeros. Mientras tanto, las grebas del guardián regenerando algo de vida. Y otra vez fortificación. Ya dos al hilo para Infamous Gaming. Termina forceando por aquí. Hasta Terrorlight tiene el global. Activa la BKB. Viene el Sander dentro de poco. Le termina intercambiando y no hace nada. Oscar se va al piso y no dura. No aguanta frente a Lumiere. La Temper que tiene que retroceder y no intercede. Vino se queda solo contra el mundo. MJ6 va a buscar sobrevivir. Pero el snowball solamente alarga lo que ya es inevitable, que es la muerte. Doble baja para Teolicor. Doble buyback también. Y cae por fin la primera barraca. Esto ya debería ser el causante de las dos Gs al GG. Y por lo menos decir, aceptar lo que es una realidad. Minos está yéndose para la parte de abajo, sabiendo que esto prácticamente está finiquitado. Otra trampita. Ay, otra vez presión ahí con esa Maladix. Se lanza el remanente. Y Oscar, que venía del buyback, lo van a devolver otra vez a la tumba. Váyase, por favor, usted al más allá. Ya está GG lanzado. El equipo de Infamous Gaming acepta la derrota después de esta soberana paliza que le ha terminado dando el equipo de Alliance Latam a todos. Paliza, la verdad, no es por poner palabras donde no van, sino que te doy toda la razón. Fue un aplastamiento. Fue ahora sí que hicieron lo que quisieron, mamuteo, 100%. Tremendo, tremendo lo de Alliance. Podría ser sniper para, más que nada, para abusar esa línea del Underlord. No hay mono, no hay morphling, pasa que no hay ursa. Sniper, sí, uno de los mejores era. No, no había muchos. No hay, hay muchos. Se han respetado mucho los picks, si te das cuenta. O sea, los bans son muy precisos, o sea.
Seando tanto Shards como Snowball. Exacto. También. Y quiere continuar porque tiene el gancho disponible. A ver si lo conecta. Los Shards no terminan siendo tan buenos. Y el toque le termina salvando la vida. El último ranking para tener el Snowball. Por fin. El golpe de gracia. Analog todavía tiene el Walrus. Lo podría utilizar. Mirana llega a tiempo, pero no hay avalancha ni hay tos. Así que no hay como secundar, como habilitar por aquí. Si había avalancha, la flecha termina conectando. Le termina saliendo bastante bien. Llega la maldición de este Silencer. El fuego fírico que todavía le da algo más de vida. Y la Facebook que llegan justo en el momento necesario. Hay algo más de mana. Por fin. El arbolito se lo termina lanzando. La cara, una muy buena kill de parte de Infamous Gaming. Pero tal vez Gardic es el que paga plato roto. Parece que sí, la flecha perfecta en la cara. Es una racha. Killing spree para nada más y nada menos que esta piedrita. La quieren golpear, la quieren reventar como si fuera arena. Sigue la batalla. Mira cómo pega ese chato. Sigue el daño, no es suficiente. El árbol, perfecta rotación. Analog, te cambiaron con el Thunder la vida. Siguen buscando. Son tres los que van a caer. Ahí está la patada para Kotaro. Termina llevándose el kill sliding y corre tanto el chato como el Rubik. Bajo la sombra de esta Mirana se reposicionan, pero la ventaja de los números es la que manda. Avalancha, tos y combinación perfecta. Doble baja para el lado de mi otra víctima más. Uno al carrero se puede hacer mucho. Y es el Maledic para retener completamente a Gardic. El que está salvándose es este Tusk. Y son cuatro víctimas. Ya 14 a 4 de Rubik Lumiere. Por aquí se dan cuenta, Daily Slater estaba muy bien posicionado. Al final se daba cuenta que daba un paso en falso. Va a terminar viviendo, no te lo creo. Las semillitas que le daban alguita de vida y no pasa nada. Muy tarde la reacción de Lies. ¿Y dónde está el Tusk? Me preguntaré yo para tratar de armar alguna pelea. Lo veo farmeando todavía y se mete con todo el late, cumpliendo la labor, cumpliendo el trabajo. Y otra doble baja para la jovencita midlaner de Infamous. Experiencia, pero definitivamente me atrevo a decir que ¡ay, ay, ay! Lo de este mexicano, lo de este Tiny es una locura. ¡A la flecha! Ecuador también haciendo las plays. Y ahora van a reventar los chicos infames. Quieren sí o sí cobrar, cobrar la vida de Vitali. Pero no sin antes perder a Slatems. Ya pega este chato. Empieza a ser Roshan, mi estimado Azathoth. Y podríamos tener pelea aquí, ojo. Cuidadito con esta pelea, el Global Silence ya fue utilizado, BKB prendida, viene el puñete de parte de Tuskar. BKB es todo mundo, también es Snowball como para intentar sobrevivir. Está en peligro Oscar, a punto de matar, como tú bien lo comentas, el Sniper está atrás, pegando, no le importa nada. ¿A quién revientan? Analog es el que cae, 1-0 en el momento por ahora. Vitali casi se muere, tenemos el buyback inmediato y Lumiere quiere escapar. Ese Skadi lo ralentiza, le pegan en la cara, lo van a matar, se hace invisible. Tenemos la gema, pero no está disponible. Oscar va a caer. ¡Qué manera de jugar! Podríamos ver Slatems y 10 para que regrese otra vez este Underlord. ¡La presión se siente! ¡Uy! En todo el campo de batalla. El gancho conecta la banda por las áreas. No tiene BKB y empieza la presión y el asedio. Slatems va a ir al piso. No aguanta nada el Tiny. Viene el buyback. Otra vez regresamos a la afrenta. Analog tiene que irse otra vez. La BKB la tiene disponible. Sí, ahora tiene que echar a correr. Lumiere empieza a golpear, pero también tiene la suya propia. Sí, hay gema, hay visión. Se tiene que posicionar. Otra vez está el más alto pegando, pero muy buen último y por parte el arbolito, aquel arbolito. Precioso. Trabaja más, no hay buyback. Y esto podría ser el final de la partida. Vitali sigue brillando su BKB, pero igual él sigue la persecución. Otra vez la vara de Atos. Muy buena utilizada este luto, pero no creo que tenga mana suficiente para seguir escapando un Sander. De ayudita por parte del señor Tío Licor. Va a huir, va a escapar, pero no le veo mana necesario para poder teletransportarse. Otra vez ha llegado el Atems, el Global. Wow. Se tiene que tepear sí o sí, pero tenía el Evil disponible. Malgastada esta ultimate. Otra vez lo elevan por los aires y tenemos una pelea ganada por parte de Infamous Gaming. El Tiny con la mirada lo controlaron muy bien. Vimos que hasta 4 héroes se movieron en top y estuvo muy difícil para Timber tener un juego muy rápido. Mira esta pelea, se viene Global Silence inmediatamente. ¿A quién van a matar? Kotaro quiere ir directamente por la cara de Tío Licor. No lo dejan. Analog pateándolo. El puñete directamente en el rostro lo manda por los aires. Todavía no pueden agarrar absolutamente nadie. ¡Ay! Está a punto de caer. El inmortal sigue, sigue en pie. Y están buscando a quién matar. Le roba ese reflejo, el disparo en el rostro. Muchísimo daño. Lo van a matar, lo van a matar. Aquí pierde el inmortal, sí o sí. No hay forma de que pueda soportar a pesar de que me está callando la boca. Y ahora van a matar a Gardic. Sigue la batalla. Se llevan a este poderoso Silencer. Un par de golpes más en la cara de Analog. Esto, como bien lo dice Maverick, parece que ya se está acabando. Parece que aquí termina. Nos vamos, señores. Nos vamos a una tercera partida.
¡Cántalo nomás, Alliance! No lo quiere aceptar a Deslatam, no quiere aceptar la realidad, pero la realidad es que ya estamos tocando lo que es esta torre Tier 4 y nos desharemos ya del trono. Quiere confiar en que pueda haber alguna posibilidad, pero no hay ni una luz de esperanza aquí. Cae la segunda torre Tier 4 o está a punto nada más. Recordemos que ese Tiny tiene el Shard y nos vamos a ir al empate prácticamente en una serie que parecía que Deslatam iba a terminar dominando. ¡Ya lo acepta! GG lanzado, tenemos entonces el empate y por fin irnos a un tercer encuentro para definir quién sigue en carrera, por lo menos para buscar el cupo al primer Major de la temporada. Lo que ha jugado Infamous Gaming en esta partida. Oye, queda Batrider, ¿eh? No, Batrider no, no la hace. Estoy seguro. Bling sale Batrider. No. Enigma. Enigma. Ok. Cante. No lo he visto el Enigma hace... No lo han picado este último meta, ¿no? No. Incomode de momento. Analog ya empieza a moverse un poquito más a comparación del mapa 2, en el cual fue un Tusk demasiado estático, pero le falta daño. Kotaro está al borde de la muerte, le cae el agunazo, se regenera con las sticks, la levantadita y por los aires. Analog va a terminar pagando con creces este error. Barrio equivocado, amigo mío, te equivocaste de barrio, le dice la Lina. Muy buena la teletransportación por parte de su midlaner y tenemos al primer Black Hole. Lo lleva hasta el fondo del abismo, se va a terminar llevando la vida por fin de este Undying y va a tener que retroceder automáticamente mientras que Oscar se divide para poder concretar. Por lo menos pudo haber movido el panda de viento. Sí, lo mueve por fin para levantar a alguien en la persecución. Sí, termina levantando este Rubik. Llega a tiempo el Zeus para repartir algo de castigo mágico y la piedrita que le va a terminar cayendo encima. Otra vez lo aturdimos. Muy buena los cocks de Gardic. Le salva la vida al tío Licor. Parecía que íbamos a tener una más para la gente de Infamous Gaming. Y el Atal quería darle el inicio. Agarramos a quien. Es el Enigma. Lo mandan para atrás y termina lanzando el Black Hole en toda la cara, pero lo frenan en seco. No hay una secuencia de habilidades que pueda ayudar a esa Black Hole. Mientras tanto, la piedra conecta sobre el poder de Cloak. Lo levantamos por los aires, lo controlamos. Están tres de Alliance, la estamos esperando a poder proponer en la pelea, pero ya es imposible. Podría haber Tom también. Mira cuánto castigamos el Lantern y el Rubik, que terminó castigando completamente. Se lanzaba de cara a la pelea. Modo Kamikaze. No tenemos midlaner por ahora y la Templar va a terminar castigando a medio mundo aquí. Oscar ya no tiene el ultimate y recibe demasiado asedio de momento. Aguanta con la pasiva. La tumba estaba demasiado atrás. Otro golpe más. Se va de todo lo que puede el señor Oscar. Le van a matar. Y Lina no estaba en la pelea. 10 a 10, pero el que termina saliendo victorioso completamente es la escuadra de Alliance Latam. Ha ido por una Glimmer, como mencionabas. Va a buscar una Dragonlance. Y ojito con esta avalancha, este todo. A ver quién secunda por aquí. Slide Dragon Rey también. Pero ojito que empieza a golpear la Templar. Analog se termina salvando por poco. A ver si con este no vuelvo a sacar alguito más de tiempo. El gancho conecta, lo eleva por los aires. La tumba también incomodando por aquí. Lumien se siente demasiado condicionado. Y Oscar empieza a retroceder ahora. No, está encerrado junto a Gardic también. Cae la Lina, no aguanta nada. La Templar quiere alguito más de sangre a favor. Zeus tiene que dar el salto. Se salta con todo aquí, Dagamel, y para la tumba 13, ya para Alliance Latam, no le sale nada a Infamous Gaming, va a querer lanzar el CEO, a ver si pica el equipo de Infamous Gaming, lo agarra, que salto de Gardic, perfecto, el Snowball también termina impactando sobre 3, se deshacen de todo el mundo, no dejan golpear a Lumiere, pero el Tiny queda muy mal parado, mira cómo lo bailan, sabrosísimo, el Latam trata de escapar, el jovencito va a terminar de caer frente al experimentado Lumiere, se cae Gardic también por el intercambio de 2-1, así que me sirve, dice Alliance, otra vez con la persecución, un lobo detrás del cordero. Viene un buyback también, se va a plantar, tiene la BKB, no pasa nada, nos dividimos. La persecución otra vez de contra, pero nos vamos para atrás con la teletransportación que nos pone a buen recaudo. Alliance dice, yo no quiero, no te conozco, no quiero pelear esto, vámonos para atrás. Cuidadito nada más, mira, es película de zombies, por Dios. Todos los idolones traían encima un muerto, siguen golpeando, siguen golpeando, ya lo vieron, ya lo encuentran. Ok. Se queda la ejida del inmortal y Tiny con el Shard. Tiny va a tener un árbol eterno. Siguen peleando. ¿A quién se comieron? A Analog. Se tiene que comprar inmediatamente. Sigue la pelea. Gardic en peligro. ¡Ay! Es maravilloso lo que están haciendo acá. Le roba el Laguna Blade. Se lo pone en la cara. ¿Y cómo vas a salvar? ¿Cómo vas a salvar a tu core? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo los robos de ese Rubik! Por fin, bastante funcional. Queda muy mal parado. Vino contra Hayama. El la presión, los golpes. Adiós para la tumba. No pasa nada. Oscar también había regresado con el vibe. Continuamos con el asedio. El Adigno sabe ni a dónde correr. Tómame, no importa nada. Vital igual. Casi en coma. Sobrevive a la pelea. Ligado a la buena iniciación de nuestro jovencito Slato. Yojito con ese centro al ángulo. Patadita para atrás. Muy buena pase por parte de los jugadores de la isla. Tamba para atrás. El power del Tiny. Y qué lindo ahí, como decía Analog. Se ponen los chipunes, brasilero como él solo. Lina ya ha conseguido la BKB y le falta todavía algo de oro para lo que termina siendo la Satanic. Y Analog compra esta lente etérea. Por aquí nos lanzamos. El Snowball por aquí, aquí. Agarramos otra vez el saltito, el Mel, todo. El Latte termina cayendo de mala manera. Vitaly podría lanzarse con ese Black Hole. Gastamos ya una BKB, pero nos llevamos la vida de un Tiny.
me atrevo a decir que vale la pena poder sacrificarlo. Otra vez lanzamiento de Analog, que se quería lanzar con todo. Avalancha a todos, a ver si le sale una. Es la Atom Snowball y ganamos algo de tiempo. Y otra vez al centro con... ¡Uye! Buenita por parte de Analog. Tiene Ion Dix por aquí, la templa del Mel. Más bien la acomodaron para terminar matando. Este un Dying gana lo que tiene. Demasiado zombies encima y empezamos a golpear el Thunder Run y el Castigo Celestial para matar a este Tusk. Por lo menos no defendemos, pero viene el Black Hole y hasta el fondo del abismo. No aguanta nada, Mino Kataro. Hayama tiene buyback, regresará, pero tenemos refresh. Todavía la pelea continúa. ¿A quién le hacemos focus? Al jovencito Slatem, que no va a durar nada. Triple baja para Lumiere. Doble para Slatem, que está tratando de ponerse el equipo al hombro. No hay buyback todavía. Lumiere se le lanza a Oscar. Va a tratar de derretirlo prácticamente. Por fin se divide. Vidal va a tratar de escapar para ahora. El Zeus gana algo más de tiempo. Sladin se pone un poquito la camiseta. Algo tarde quizás. Ganamos algo de tiempo. El Snowball que termina salvando la vida. Vital y escapa. Activa la BKB. No hay quien le ponga un dedo encima. El Black Hole en toda la cara. Luz Brulich los quiere matar. Sí o sí lo elevan por los aires. Daga y para atrás. Gastaba el segundo Black Hole para terminar saliendo con vida. A Oscar se le acaba el ultimate y continuamos con el asedio. Golpea Lumiere. El mete el gancho todo. Por los aires se elevó del Snowball también. Lo termina frenando en seco. Oscar se va al piso. Iba de lo que no te imaginas si le salta el Ion Dix, ganando todo el tiempo del mundo, pero ya es imposible. Patada y para atrás y un cadáver que termina llegando al piso. Solamente queda uno en pie, un hombre con vida que no creo que pueda defender esto. A la Isla Tam se mete hasta la cocina, mi estimado Basatoti, va a terminar tumbando a las barracas. No hay nada más que hacer. Desesperación, una impotencia siente el equipo de Infamous Gaming. La Major ya no está siendo una realidad para ellos, mientras que la Isla se mete a la pelea y otra vez al centro por parte de este tú. Muy bueno el pase de Analog, el brasilero haciendo lo que quiere. Vamos a medio, vas a todo y esto se termina de una vez por todas. No parece que tengan cómo contestar. La línea se tiene que comprar inmediatamente. Vuelve agresiva, quiere limpiar acá los eidolones, pero la estructura está cayendo. Hay poco que hacer al respecto. Slatems, cuidado, también tú tienes que retroceder. Vemos que hay una gema disponible. Ok, lo levanta por los aires Teolicor. Sigue la batalla, sigue la batalla. ¿Quién quieren agarrar? Sladin sobreviviendo. Kotaro se muere. Acá lo cantan, acá lo cantan. GG, la partida se va a manos de Alliance Latinoamérica. Infamous Gaming 0-2 hasta el momento su marcador. Uf, Infamous Gaming no ha podido concretar una victoria hasta el momento. Ilusionaba a sus fans con una victoria que le terminaron sacando al el equipo de Beast Coast en el debut. Sí. Pero la realidad es que Alliance Latam los ha superado en dos juegos bastante limpios y Alliance Latam es el que lo acaban de revivir. Tres.